para cualquier, yo creo que para cualquier regatista del mundo, el poder estar en un equipo como Team New Zealand es un objetivo, ¿no? No me arrepiento en absoluto. Tuve mucha suerte porque al acabar la última edición de la Vuelta al Mundo estuve participando en la Met Cup con el equipo inglés. Entonces en esta Met Cup pues estaba Team New Zealand también, estaba Frank Amás, estaba Ian Walker, estaba toda la gente de la Volvo organizando sus equipos y fue un escaparate para mí estar ahí. Tuve contactos de varios equipos y al final decidí Team New Zealand porque me apetecía disfrutar y conocer un equipo como este desde dentro, ¿no? El poder trabajar para alguien como Grant Dalton y conocer lo que hace esa gente, pues es muy importante, ¿no? También pues el irte un año a vivir a Nueva Zelanda, a mi familia también le apetecía. Mis hijos ya hablan inglés y es una cosa menos que tienes que hacer para el futuro. Y es una experiencia muy buena para todos, a nivel personal y a nivel profesional, ¿no? Creo que elegí bien. Y después, pues se me olvidaba que es lo más importante también, el estar patrocinados por una empresa española, pues otra cosa más a favor. Al empezar, eres el único español, con bueno, casi todos kiwis, dos australianos y un sudafricano, no sabes cómo va a ser esa convivencia, pero bueno, yo ya he hecho esto antes, a lo mejor no con tanta gente del mismo país, pero siempre en equipos internacionales y hoy en día es un mundo muy profesional, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, cuál es su posición y ha sido muy fácil. La verdad es que Team New Zealand es un equipo que te pide mucho, te pide todo lo que tienes, pero a cambio te facilita tu vida, ¿no? Te ayuda mucho, te hace una vida fácil, te ayuda mucho con la familia, está muy bien por eso, creo que tienen una buena fórmula. Y después, pues en estas tres etapas, pues cada vez vas conociendo más a la gente. Está claro que un anglosajón y sobre todo un neozelandés, pues alguien más cerrado que puede ser un latino, ¿no? Pero aparte de eso, se lleva bien. Bueno, este equipo se ha creado para ganar. O sea, el camper ha puesto todo lo que tiene para ha elegido Team New Zealand y ha hecho esto para ganar. Y Team New Zealand está haciendo todo lo posible para ganar, ¿no? Se han creado muchas expectativas. Y bueno, después de tres etapas, lo que no solo es una opinión que yo veo, sino lo ve todo el mundo, es hay un equipo que es más fuerte a día de hoy. Entonces, gracias a Dios la competición es larga, la Vuelta al Mundo es una regata muy larga, con muchas millas, queda mucho por delante. Lo que hay que hacer es mejorar y las cosas que no funcionan bien hay que cambiarlas para que funcionen mejor. Cualquier aspecto importante del barco que a día de hoy pues no está respondiendo con lo que se creía, pues tenemos que cambiarlo y mejorar en ese aspecto, si no, no ganaremos esta etapa, no ganaremos esta regata, ¿no? O sea, hay que hacerlo y hacerlo rápido, porque no es una regata larga, pero tampoco es tanto. Entonces, si sigues haciendo lo mismo, tendrás los mismos resultados y yo creo que tenemos mucho potencial para ir mucho más arriba, navegar mucho mejor y ir mucho más rápido. Es algo que podemos hacer sin lugar a dudas. Y bueno, lo cerca o lejos que estamos de ganar es todo muy relativo, porque nosotros, el equipo tiene que mejorar, pero también tenemos que tener en cuenta que el que está delante también puede mejorar. O sea, que es algo que lo que tenemos que ahora mismo es concentrarnos en nosotros, en nuestro equipo, y ver lo que podemos mejorar, que hay muchas cosas y